Hoy viernes de Dolores tendrá lugar el Vía Crucis de la agrupación aquí en el interior del Templo de la Encarnación, dada la situación, y tras la Santa Misa, como ven al fondo, la Virgen de la Soledad. Y dentro del Vía Crucis, cada cofradía será la encargada de llevar una de las estaciones de penitencia.
Paco, muy buenas noches. Buenas noches, Bárbara. Bueno, por lo menos tenemos el Vía Crucis del Virgen de la Agrupación, el Día de los Dolores, del Viernes de Dolores, dentro de la iglesia, diferente al que hemos hecho otros años por las calles, pero gracias a Dios teniéndolo, no como el año pasado que no pudimos ni siquiera tenerlo. Efectivamente, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que aquí dentro de la parroquia también queda muy bonito. Yo creo que, bueno, tengo que felicitar a todas las hermandades que han participado. Y bueno, pues ya preparados para vivir esa Semana Santa tan bonita como la que vamos a tener este año. Es una pena, como siempre decimos, que no podamos sacar nuestras imágenes a las titulares a la calle, pero bueno, vamos a tener una Semana Santa bonita. Felicitar de nuevo a las hermandades porque creo que están haciendo un grandísimo trabajo para que tengamos una Semana Santa espléndida. Y bueno, a vosotros, como no, como siempre, aquí estáis como todos los años y sé que bueno, que esta Semana Santa vais a ser parte importante también, porque bueno, pues como sabéis, aquí en la parroquia no entran muchas, el aforo es pequeñito, puesto que está a un 50%, y bueno, pues todas esas personas que se queden fuera de la parroquia, el primero pedirle disculpas, que no tenemos otra forma de hacerlo, y que bueno, que tienen la posibilidad de verlo con vosotros, ¿no? Y eso es nuestra mayor satisfacción, que pueda llegar lo que se va a vivir a todos los hogares de las personas que de otra manera no lo verían. Efectivamente, sé que estáis haciendo un grandísimo esfuerzo y bueno, pues nos va a servir de mucha ayuda. Otras veces habéis estado en la calle, retransmitiendo en la calle, pero ahora yo creo que es todavía más necesario. Yo creo que en la calle eran las personas que no podían salir, pero es que ahora mismo van a ser muchas las personas que no van a poder asistir a actos, a misas. Y bueno, pues ahí vas a estar vosotros un año más y es de felicitar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena por todo el esfuerzo que estáis haciendo. Gracias, gracias a vosotros. Padre don José, muy buenas noches. Muy buenas noches. Como decía desde el altar mayor usted, se está viviendo una Semana Santa especial, pero se está viviendo, gracias sin duda, a Dios. Sin duda, y además con habéis podido comprobar con el aforo completo y después también con mucha devoción, con mucha fe, con muchas ganas, ¿no? Y bueno, pues será una Semana Santa distinta, pero sí será Semana Santa. El Señor le acompañaremos en la cruz, pero también viviremos con Él la alegría de la resurrección, que la haremos extensiva a tantas familias que también han vivido la soledad como la Virgen y también, digamos, están esperando la resurrección. Esa es nuestra esperanza también, ¿no? También, desde luego que sí. Y además lo importante es que la Encarnación esté abierta para que se pueda celebrar. Lo va a estar. Ayer fue su fiesta y la celebramos también con mucha alegría. Y esta iglesia estará siempre con las puertas abiertas. Solo la hemos cerrado cuando no nos obligaba a cerrarla, ¿no? Ojalá no tenga que suceder más, que será una buenísima señal. Isa, muy buenas noches. Buenas noches, Bárbara. Un acto precioso con tu soledad al fondo, que está maravillosa.
y hoy Viernes de Dolores, un día tan importante que hemos vivido un Vía Crucis dentro de la iglesia, precioso, sentido, y yo creo que gracias a la posibilidad de hacerlo aquí, nadie se ha quedado sin vivirlo intensamente. Sí, yo le estaba dando las gracias a don José, porque la verdad que ha sido una humilía divina. Nuestra soledad ha estado muy presente y luego con la ayuda de todos los compañeros de la agrupación el Vía Crucis ha salido extraordinariamente bien. Y tú lo has dicho, lo hemos vivido en el recogimiento, en la soledad, en el silencio, y yo creo que es lo que necesitamos ahora mismo, ¿no? He visto muy emocionada en el momento que te ha tocado a ti leer una de las estaciones. Sí, sí, este tiempo ya es de mucha emoción, Bárbara. Se acerca a nuestros días grandes, no los podemos vivir como antes, pero lo vivimos desde ese sentimiento de compañía hacia los demás, hacia esas personas que han perdido a alguien, esas personas que están en el hospital. Y bueno, pues cuando miras a la soledad dices cuánta gente habrá como ella, ¿no? ¿Tenéis todo ultimado para ese Viernes Santo especial que vamos a vivir? Sí, bueno, nosotros no vamos a hacer ningún acto especial, todo el mundo va a poder venir a visitar la imagen de la soledad, que estará con su hijo en el sepulcro, estarán los dos aquí en el altar. Las dos hermandades hemos, bueno, de alguna forma organizado ese acto para que todos los ciudadanos de Marbella, todas las personas que son devotas puedan venir a visitarlo y nadie se quede fuera, porque por aforo, si nosotros decíamos un acto cerrado, hay gente que no podría venir. Entonces abriremos las puertas de 8 a 10 y media y la gente podrá venir a dar el pésame a la Virgen y acompañar a su hijo fallecido. Y el que no pueda verlo era a través de Radio Televisión Marbella. Por supuesto, como te he dado las gracias al principio, porque siempre estáis en todos los actos, nos acompañáis y lleváis a las casas todas esas cositas que bueno, que hay personas que no pueden venir a acompañar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Bárbara, de verdad. José Eduardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos viviendo una Semana Santa especial. Tú, aparte de como autoridad, como político, sí, dedicado a estar con las cofradías y como cofrade que lo eres, pero la estamos viviendo. Pues sí, yo creo que al final el momento lo hace necesario. Tenemos que volcarnos con nuestras cofradías, tenemos que volcarnos con la Semana Santa y sobre todo, bueno, ya como político, pues por supuesto estar al lado de ellos y ayudarles en todo lo que se pueda, que es mi trabajo diario y mi vocación y además que han confiado ellos en mí, la alcaldesa, y desde luego en lo que a mí esté, voy a darlo todo para que la Semana Santa Marbella, en las circunstancias que estamos viviendo y en las que sean, siempre luzca al máximo posible, y sobre todo hay una máxima coordinación entre el ayuntamiento y ellos, porque bueno, tiene mucho mérito el trabajo que realizan durante todo el año para poder celebrar sus actos de culto y mantener viva pues esa labor solidaria que hacen como cofrades o esas, y bueno, y el momento más importante de todo ello, que es la salida procesional. Por eso necesitan la ayuda del ayuntamiento y en mi trabajo pues estar día a día con ellos. Y luego ya como cofrade, pues la verdad que lo vivo con una intensidad grande, porque me llena, lo disfruto, y bueno, y hoy ha sido un honor poder compartir una lectura con ellos y ser uno más, ¿no? Porque al final lo que nos convertimos en un gran equipo, entre los hermanos mayores, miembros de las distintas juntas de gobierno, y nosotros como ayuntamiento nos convertimos en un equipo que queremos sacar para adelante nuestra Semana Santa. Cofrade, y además yo lo sé, cofrade, hombre de trono, pero el hecho de ser el contacto del ayuntamiento con las cofradías te ha hecho estar mucho más vinculado a todas ellas. Sí, porque es verdad que yo vivía desde dentro, gracias a mi hermano Fede Valle, viví muy de dentro la Pollinica, aunque yo en mi vida fuera de Marbella ya era cofrade desde niño, y Fede me metió en la vena, me hizo pollinico, y la verdad que a partir de ahí pues vivo con mucha... He vivido, antes de estar como responsable de las cofradías en el ayuntamiento, he vivido como uno más, ¿no? El día a día de la cofradía, de la Semana Santa, como nazareno y como hombre de trono, que es un honor para mí, pues tanto portar la Virgen de la Paz y la Virgen del Mayor Dolor, ¿no? Y bueno, y ahí luego, pues mi otro hermano Salva, que ahora estaba hablando con él precisamente, pues me lió y efectivamente, pues acabé también haciéndome hermano del nazareno y del Santo Sepulcro, y poder portar ese trono tan, tan especial como el de la Virgen del Mayor Dolor, pues otro honor inconmensurable para una persona que ama la Semana Santa. Así que la disfruto mucho, lo voy a echar mucho de menos no poder sacarlo este año, pero eso no quita que también se viva con intensidad todos estos actos de culto y la ilusión y el cariño que ponen a la hora de organizar cualquier tipo de momento íntimo, como ha sido este,
el del Via Crucis y cualquiera de los que vamos a vivir a partir de ahora. Bueno, además los vamos a vivir gracias a tener la iglesia a disposición de las cofradías, algo que no pudimos hacer el año pasado. Pues sí, yo creo que eso todavía tengo en la retina, porque bueno, por mi trabajo de seguridad ciudadana, vivir esa Semana Santa fue terrible, lo tengo que decir con sinceridad, fue terrible, y poder estar aquí, hablar con ellos, compartir, vernos y compartir el templo, y bueno, y daros las gracias a vosotros, porque Televisión Marbella tiene gran parte del éxito que puede tener esta Semana Santa, igual que lo tuvo el año pasado, donde pudiste repetir esas imágenes que nos recordaban y que nos emocionaron a todos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre.